Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video más, y esta vez es una noticia sobre el mundo de Pokémon. Aunque esta pequeña noticia, aunque va a ser un poquito larga, ¿no? Directamente os va a gustar, ya que por fin se ha anunciado ya un evento de Mad Shadow para Pokémon Sol y Pokémon Luna. Finalmente va a llegar tanto a América como a Europa y va a llegar en el próximo mes. Es decir, estamos ahora en septiembre, pues para el mes de octubre tendremos ya por fin a Mad Shadow, que realmente, bueno, Mad Shadow con R, ya que directamente no sabíamos nada sobre él. Solo se anunció que sería un Pokémon singular y ya está, pero no sabíamos nada más. Pues se vería claramente que va a ser Pokémon de evento, pero realmente no sabíamos ni cuándo se iba a anunciar ni nada, ¿no? Pues sorprendentemente, directamente ahora ya, pues el último Pokémon singular, por así decirlo, de esta séptima generación estará disponible en Occidente, ya como os he dicho, tanto en América como en Europa en octubre. Se ha revelado ya que el Pokémon singular Mad Shadow finalmente será distribuido para Pokémon Sol y Pokémon Luna, tanto en América y en Europa en octubre. En América el Pokémon será distribuido mediante códigos en las tiendas del 9 al 23 de octubre. Por el momento se conoce que en Estados Unidos el evento tendrá lugar en la GameStop. Aunque todavía no se sabe realmente en cuáles son las tiendas de Latinoamérica, pero bueno, que se van a ir confirmando las próximas semanas, pero bueno, son las de siempre, ¿no? Las que vais a ir, pues son siempre las mismas que los que os venden los videojuegos. Los que normalmente hacen los eventos, pues directamente son esas las que se van a desvelar las próximas semanas antes de que se distribuya el evento. Por otro lado, en Europa también será distribuido en las tiendas, pero por un periodo un poquito más largo. Y es que directamente será del 1 de octubre al 16 de noviembre. Y en España, como ya sabéis, es usual que sean las tiendas del game. No os preocupéis, porque bueno, ya sabéis que si salen más cositas sobre este evento, sobre todo saber lo que viene siendo los ataques, los movimientos, todas esas cositas que hasta ahora no nos han desvelado de este evento. Pero bueno, os he desvelado que ya va a haber un nuevo evento y posteriormente, ahora os acabo de desvelar que hay un evento, ¿no? ¿Vale? Porque tenemos que esperar unos cuantos días, unos poco más, entonces os lo voy a desvelar ahora. Y luego, pues directamente os volveré a hacer otro vídeo diciéndoos que va a haber el evento y os contaré muchos más detalles, ¿vale? Pero ahora esto es lo único que se sabe. Por supuesto, en el game directamente os tendréis que conectar con la Nintendo Zone y podréis descargaros el Pokémon, ¿no? Os da un codiguito, lo canjeáis y ya está. Así que no os preocupéis, que si es algo más sobre este evento os lo traeré directamente al canal, ya sabéis. Aunque siempre espero un par de días desde que veo el evento... Pues si hay alguna tienda que dice, ay, yo también lo voy a sacar el evento o lo que sea, el otro, por si acaso, ¿vale? O incluso esperar un poquito a los que son los movimientos y esas cositas. Así que no os preocupéis, que yo os informo sobre todas las cositas sobre el mundo de Pokémon, pero os quería informar sobre este evento, porque ya que es un evento del último Pokémon singular, por así decirlo, el último Pokémon legendario que nos han desvelado, entonces pues os quería traer la noticia cuanto antes, ¿no? Para que sepáis que en octubre va a haber otro evento y que ya tenemos ganas de conseguir este Mad Shadow, ¿no? Que no hay otra forma de poder conseguirle y que ahora mismo, pues eso, el que lo tenga directamente se lo ha hackeado el juego o se lo han pasado mal, porque ese Pokémon realmente todavía no se puede ni utilizar, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya gustado esta noticia. No os preocupéis que dentro de unos cuantos días os intentaré traer más noticias o más detalles sobre este pequeño evento. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo. Cuando sepa algo más lo tendréis en el canal como siempre. Así que nada más, gracias a todos, nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!